pillado aquí, te pillo aquí, te mato, Álex González. Álex González es el técnico, bueno, vamos a decirlo las cosas bien, director técnico gerente de la DEO León. 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 DEO León, atentos al nombre porque todavía a mí se me escapa la tierra de denominación. No, eso ya no. DEO León. Bueno, pues le hemos pillado haciendo auditorías, cogiendo muestras. ¿Qué estabas haciendo concretamente aquí? Bueno, hoy me ha tocado aquí trabajo de campo en Valdevimbre. Estamos a la espera de empezar la vendimia no tardando. Uh-huh. Calculamos 15-20 días más o menos. Bien. Y siempre previamente hay que hacer, bueno, pues visitas, una estimación visual de cómo va está yendo el ciclo del viñedo, la sanidad de las parcelas, aforos de producción. Uh-huh. Un poco el control previo que se hace antes de dar el pistoletazo de salida. Todo el trabajo que tengamos hecho de antes, pues ya nos lo hemos ahorrado en el momento de la vendimia. Perfecto. Porque tenemos que visitar el 100% de las parcelas que se vayan a vendimiar, pues con antelación para verificar todo esto que te comento. Bien, vamos a ponernos un poco al día. ¿Qué es la DEO León? La denominación de origen León es el ente, la figura de calidad que aglutina a todos los productores de uva y elaboradores de vino de la que están amparados, que están ubicados dentro de la zona geográfica que define y protege la denominación de origen León. Principalmente está situada en lo que es el suroeste de la provincia de León, cogemos un poquito del norte de la provincia de Valladolid y es, bueno, pues como te digo, todos los viticultores que tengan sus viñedos y bodegas que tengan sus instalaciones enclavadas dentro de esa zona de producción tienen la oportunidad y la posibilidad de adherirse a la denominación de origen y cumplir un reglamento público con una serie de aspectos técnicos que tienen que cumplir tanto a la hora de producir la uva como de elaborar el vino. Y bueno, pues el Consejo Regulador que de la Denominación de Origen León de lo que se encarga es no solo de la parte promocional de los vinos, sino también tiene un órgano de control, que es el que yo dirijo, y nos encargamos de velar y verificar que todos los productores cumplen con el reglamento. Muchas veces vamos al bar y oímos decir, dame un vino de la DEO León, dame un Prieto Picudo. La DEO León no solamente es Prieto Picudo, o sí es Prieto Picudo y algo más. No, de hecho, cuando dices que estamos en los bares y oímos pedir un Prieto Picudo, ahí incidimos mucho en eso, no es la manera correcta de, claro. Porque de pedir Prieto Picudo un vino. Puede ser Picudo de la DEO, puede ser no. De la DEO o no. O puede ser de otros sitios como por ejemplo Benavente, como puede ser La Mancha, que son sitios donde también hay determinadas plantaciones de Prieto Picudo. O sea, que el hecho de pedir un Prieto Picudo no nos está asegurando que el vino sea de la denominación de origen León. En cambio, si pedimos un León rosado, un León de la denominación de origen, un blanco de la denominación de origen, porque con el albarín pasa lo mismo. Sí, sí. Ahí sí que estamos asegurándonos de que el vino que nos van a ofrecer, efectivamente, es un vino acogido a la denominación de origen León. Pero sí, efectivamente, el Prieto Picudo es la variedad estrella de la denominación, es el 70% de nuestra producción, pero ha irrumpido con una fuerza enorme el albarín, que es la variedad blanca que ha desbancado al verdejo, que era la que tradicionalmente estaba en esta zona. Y bueno, pues con las dos variedades que estamos haciendo ahora mismo la promoción y la bandera del vino de León. Ya que hablas del albarín, el albarín yo le auguro mucho futuro, pero mucho. Tiene un gran presente ya y efectivamente si todo sigue más o menos por donde preveemos, el futuro que tiene es enorme. El crecimiento que está teniendo la variedad, tanto en hectáreas plantadas como en litros de vino elaborados, cada año ha ido incrementándose. El 80% de la producción del albarín, del vino que se elabora con la variedad albarín en León, se va al extranjero. Fíjate. Eso quiere decir que es una novedad en el mundo del vino blanco a nivel europeo. Y bueno, pues así lo saben apreciar en el extranjero y no se andan con historias. Vienen, se lo compran y se lo llevan. Con lo cual, la gente nos dice, es que se ve poco albarín en León. Es que se ve poco albarín porque se va todo fuera. Aquí nos cuesta introducir esta variedad. Bueno, pues hay muchos factores que afectan a ello y bueno, pues en ello estamos trabajando, en combatirlos. Bueno. Pues solamente nos queda volver a decir siempre acordémonos de nuestra tierra,
estamos en León y utilicemos productos de León. Tenemos dos DEOs, vamos a aprovechar de ellas y a disfrutar de un buen vino. Si queremos ayudar a la ciudad y a la provincia a su desarrollo, está claro que tenemos que consumir el producto local, en este caso a nosotros nos atañe el vino, pues qué mejor que los vinos de la denominación de origen. Por lo menos darles una oportunidad, siempre decimos lo mismo, con los gustos, en los gustos nadie se debe de meter, y si a la gente hay un consumidor que le gusta más el vino de otras zonas, pues sí, oye, ¿no? Eso es respetable, pero sí es verdad que es importante dar una oportunidad a, por si acaso. La gente que se la ha dado ya no bebe otra cosa. Por supuesto. Muy equivocados no estarán. Bueno, pues no queda más que decirles, señores, vamos a disfrutar de León, vamos a disfrutar de un DEO León. De un DEO León, muy bien. Blanco, rosado o tinto, pero DEO León. Sí, sí. Si salimos de Valencia, don Juan, a más pasar la urbanización de Valjunco, a mano derecha nos encontramos pues unas naves, lo que hay, unos invernaderos. Esto es como Almería, ¿no? Exacto, un poco más pequeñito. Bueno, bueno, apunta maneras, como se suele decir. Bueno, pues tenemos unos invernaderos que están aquí funcionando desde el año 1992 ya, ¿no? Sí, exacto. Bueno, aquí fue una apuesta que el padre de Mario, que Rodrigo, se lanzó, empezó aquí y bueno, pues se ha generado en todo lo que estamos hoy viendo en este programa. Esto empezó simplemente como flor y planta ornamental, inicialmente. Sí, eso es. Empezó haciendo planta de temporada ornamental, uh-huh, y luego ya empezamos con el semillero y ha sido lo que nos ha hecho ampliarnos y expandirnos. Uh-huh. Ahora mismo estamos en un semillero que esto que tenemos aquí delante, ¿qué es, por ejemplo? Esto es escarola. Ah. Esto es escarola que le facilitamos la planta al agricultor para que la pueda trasplantar. Y tiene grandes ventajas que frente a hacer el semillero ellos, ya que adelantan el cultivo y tiene unas condiciones óptimas ya para el trasplante. Sí, ahora mismo, si dijéramos cuál es el mayor volumen que se está ahora de producto que se está trabajando, todo en base a la flor, ¿no? Sí, ahora empezamos el 15 de octubre, empezamos a vender ya la flor de los santos. Ajá. Que hacemos crisantemón flor cortada y luego hacemos la maceta. Para llevar directamente al cementerio sin tener que componerla. Ajá. Esa maceta que es como una bola, ¿no? Que se ha visto mucho. Exacto. Llega enero y en enero, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezamos ya a sembrar tomate, los primeros para invernadero, que se trasplantan a principios de marzo. Ajá. Y luego ya sembramos pimiento, que se trasplanta en la calle sobre San Isidro, 15 de mayo. Ajá. Y luego todas las especies, que, por ejemplo, berenjena, calabacín, pepino, alcachofa. Uh-huh. Yo eso, todos esos productos los puedo venir a comprar aquí, a los Melgares, o luego, lógicamente, habrá puntos de venta minoritarios en cualquier parte, en la plaza, yo creo que he visto en algunas ocasiones, ¿no? Sí, nuestros clientes lo que hacen es revenderlo al consumidor final, uh-huh, y son nuestra línea de distribución. Es decir, que vosotros mayormente vendéis al mayorista, al profesional, es vuestro trabajo, ¿no? Exacto. Nosotros vendemos al agricultor profesional y a la persona que se encarga de revenderlo. Claro. Bueno, tenemos todo lo que son semilleros hortícolas y os metís algo en lo que es la cebolleta, puerros, cosas de esas. Sí, también lo hacemos en cepellón. Ajá. En vez de la costumbre ha sido siempre hacer el semillero y poner la raíz desnuda. Pero el cepellón, la ventaja que tiene es que no sufre el estrés la raíz por otras plantas con su cacho de tierra donde ha nacido. Entonces, al trasplantarlo, ganas unos días de, uh-huh, de precocidad. Oye, Mario, me está encantando esto, pero yo antes de marchar quiero ver cómo va el tema de la flor esta de los santos. Sí, pues vamos a verla. Venga. Bueno, todo este montón de macetas, ¿qué son? Son crisantemos para el Día de los Santos. Sí, 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 sí. O sea que, claro, yo lo veo aquí, que no hay flor, está todavía no ha nacido. No, está inducida ya flor y a partir de ahora es el momento de formar el botón y que va a dar las flores, que al final no va a haber espacio verde, va a ser todo color. Qué cosa más bonita, original y no sé, y curiosa sobre todo. Vuelvo otra vez a repetir, señores, esto es una gran oportunidad. Oye, muchos colegios vendrán aquí a verlo, esto, ¿no? Sí, sí que vienen. El de Valencia, por proximidad, porque, claro, no se van a desplazar con niños tan pequeños, pero bueno, Universidad de León vienen de Agrícolas,
vienen de Palencia y de Valladolid de los módulos de formación profesional del sector primario. Y sí, sí que vienen. Oye, yo esto es una oportunidad que he tenido ocasión hoy de disfrutar, porque mi desconocimiento, como te he comentado, ya es total. Y sí que he disfrutado mucho. He disfrutado, he visto cosas que no conocía en una situación desconocida para mí, porque esto lo he visto, pero lo he visto florecido y completamente diferente. Señores, aquí tenemos un sitio donde están trabajando para, bueno, pues para decorar, para darnos los frutos que llevamos a la mesa y muchas cosas más. Pues enhorabuena por este proyecto que también lo tenéis montado, y el profesional aquí tiene un punto de referencia importante, ¿no? Sí, creo que sí. Estamos cerca y tenemos calidad, sobre todo, que es lo que andamos buscando. Nuestra visita a Valencia, don Juan, tenemos que hacer un alto en el camino en un gimnasio, porque siempre hay que mantenerse un poquito en forma. Y estamos con nuestro amigo Sergio, Sergio Martínez García. Te llevas aquí con este proyecto desde hace 2 meses prácticamente, ¿no? Sí, hemos abierto hace 2 meses. La verdad que estamos muy contentos, una muy buena acogida entre pues, los vallantinos y alrededores. Y bueno, nada, digamos que es una aventura y a ver qué tal nos sale. Tú no eres nuevo, esto sí es nuevo, pero tú llevas muchos años ya dedicado al mundo del taekwondo, de la atención personal, de la educación física. Cuéntanos un poquito tu vida. Sí, a ver, correcto, os comento un poquito. Yo empecé en este ayuntamiento, yo soy de León, y empecé este ayuntamiento en el año 1999. Yo siempre digo que, como anécdota para mis alumnos de taekwondo, que son pequeñitos, que yo cobraba en pesetas, claro, que no sabía ni lo que era, evidentemente. Y empecé yo 20 años trabajando para el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan como monitor de taekwondo. Hace unos años se me planteó la idea de, bueno, pues digamos ampliar un poquito. Yo, bueno, tengo mis estudios de educación física, magisterio por educación física y demás, y siempre llevo más de una década dedicado al entrenamiento personal, con gente. Y bueno, me gusta este mundo, es el mío, he vivido en él, he nacido en él y me estoy creando en él. Entonces, me encanta. Sí. Y surgió el proyecto y aquí estamos. Estupendo. ¿Aquí cómo venimos? Nosotros venimos aquí de forma individual, de forma programada, a clases conjuntas. Explícanos un poco. Vale, tenemos una amplia oferta. Tenemos por un lado lo que vienen siendo las clases dirigidas, en las cuales la gente viene, se inscribe en un grupo y viene a un horario determinado que el instructor le imparte esa clase a grupos reducidos para que evidentemente tenga un mayor control de esas personas, de ese cliente. Sí. Y luego, por otro lado, tenemos la sala de aparatos en la cual tenemos variedad. Tenemos deportistas que ya vienen con su programa deportivo, que entrenan, trabajan y demás. Nosotros simplemente lo que hacemos es un apoyo. Sí. Y luego tenemos gente que es nueva. Como todo en este mundo, siempre hemos sido nuevos alguna vez. Sí, y claro, vienen. Nosotros lo que estamos es los primeros días, les enseñamos, les seguimos, les hacemos un seguimiento durante 2 semanas para ver esa evolución y todo en función, claro, sus necesidades y sus objetivos, por supuesto. Claro. Nos has estado hablando de clases conjuntas. ¿Qué tipos de actividades se realizan aquí? Porque me habías estado hablando del taekwondo, pero ¿qué más cosas? Correcto, sí, ahora estamos un poquito haciendo la pretemporada de taekwondo, ¿no? Tenemos un equipo de competición de taekwondo muy bueno, competimos en ámbito nacional y tenemos, bueno, ciertas medallas nacionales y participaciones para la selección española y demás. Luego tenemos clases dirigidas, bueno, las convencionales. Estamos ahora mismo en verano, como he comentado, hemos abierto el 1 de julio, entonces, bueno, estamos un poquito tanteando el mercado. Tenemos Body Pump y TRX, que es lo que estamos impartiendo hoy por hoy. De cara a octubre y la temporada ya fuerte, vamos a añadir las actividades de zumba, de pilates, de entrenamiento, de cross training, demás cosas. Entonces, sí, sí, claro, vamos a ir ampliando un poquito el abanico de oferta para que los socios, pues bueno, tengan más motivación para seguir con nosotros y mejorando su salud, claro. Una de las cosas, ya acabando el tema, es personas que quieran cambiar sus hábitos de vida, dejar de tragar, que es el caso que yo he sufrido durante este año, y queremos estar en forma. No solamente consiste en la alimentación, sino también un complemento deportivo que tú sí que les llevas de la mano, ¿no? Correcto, eso es muy importante. Yo en eso insisto mucho. Está claro que la actividad física es importantísima para la salud,
pero la mayoría de la gente que acude a un gimnasio quiere unos objetivos más bien visuales. Y eso es muy importante, la alimentación. La alimentación es lo más importante para todo, aspectos de salud y luego de estética. Eso lo tenemos claro. Si tenemos una buena alimentación con una actividad física bien combinados los dos aspectos, podemos conseguir unos resultados muy, muy buenos. Pero en combinación, siempre. Estupendo. Bueno, Sergio, le dejamos ya aquí con sus alumnos, con su gente, y ya sabemos un punto de referencia en Valencia de Don Juan. Tenemos el Sayas Club, aquí, con Sergio al frente. Bueno, pues en nuestro recorrido por Valencia, Don Juan, nos hemos venido a ver una empresa de transportes. Estamos con Lactomol. Estamos ahora mismo con José Luis Álvarez, que le hemos hecho darse la vuelta, hacer un paro en su trabajo del día a día y frena, ¿no? Porque esto desde por la mañana zumba, zumba al teléfono, ¿no? Todos los días, sí. Al teléfono, ya veo que llevas una planilla en papel, en papel sí, pero al final nos resulta muy cómodo. Yo sigo tirando el papel. Sí, señor, como si fuera un ajedrez. Eso es. Y el ordenador, que últimamente es el que más mano nos echa. Claro. Esto es un poco del juego, ¿no? De ajustar viajes, ajustar horarios, buscar el chofer. Sí, eso es. Vamos mirando los camiones que descarguen y que hagan sus descansos y puedan ir a cargar a otros sitios para no perder tiempo. Claro. Y así es el día a día. Y adaptar, eso es ir adaptando. Lo que tú dices, una partida de ajedrez y equilibrar. Así es. Bueno, pues vamos a contarles un poquito lo que es Lactomol. Lactomol es una empresa de transportes en la cual tú llevas dedicado al mundo del transporte un montón de años ya, ¿no? Sí, unos 24 años. 24 años. Luego llegó el momento en que Lactomol, que estaba ahí, decidís comprarla porque, bueno, esa empresa se vendía y dijiste, bueno, pues si hay una empresa con un nombre comercial, lo cojo. Sí, necesitábamos ampliar más por las tarjetas de transporte y cogimos más que nada por eso. Y entonces, ahora unos 10-11 años, os hicisteis cargo de Lactomol. Exactamente. Y la habéis dedicado a vuestra actividad particular. Eso es. Sí, señor. Vuestra actividad particular, que es transportes y agencia de transporte, porque también hacéis labores de agencia. Transporte, pero vuestro transporte es muy especial, es transporte en cubas. Sí, son cisternas alimentarias, sí. ¿Todo es producto alimentario lo que vosotros lleváis? Todo es producto alimentario. ¿Hacéis transporte nacional, transporte internacional? Sí, mayormente transporte internacional. Hacemos algo nacional para llevar los camiones de un sitio a otro de carga, sí. Pero la mayoría son todos transportes internacionales. Transporte internacional. ¿Y qué es lo que se transporta en esos bidones que vemos por la carretera? Pues muchas cosas, parece que no, pero muchas cosas. Leche, natas, derivados del lácteo, vinos, zumos, aceite de girasol, aceite de oliva, todas esas cosas. Los vinos y vinagres que en esta zona, pues lógicamente es también uno de los productos que más se mueven, ¿no? Sí. Sí, de todas maneras nosotros cargamos por toda España, no cargamos solo en la zona de León, cargamos mucho en la zona de Murcia, Andalucía, Cataluña, claro, para salir fuera. Sí, bueno, vosotros tenéis aquí, por circunstancias de vuestro trabajo, vuestro punto de referencia. Eso es. Y desde aquí distribuís. Vosotros estáis ahora ubicados en la oficina, en el centro justo de Valencia, Don Juan, al lado de la farmacia del centro. Pero luego tenéis vuestro sitio, por llamarlo así, donde recogéis las cubas, donde las laváis, tenéis el lavadero particular. Tenemos unas instalaciones en un pueblito pequeño, a 10 kilómetros de aquí, que se llama Villibañe. Allí, cuando vienen los conductores, hacen el descanso los vehículos, los camiones, se revisan y se lavan las cisternas por fuera y por dentro, el interior. Y nada, allí hacen el descanso los vehículos hasta que tienen que volver a salir otra vez. Y una puesta a punto diaria. Eso es. Porque una de las cosas que nos comentaba José Luis antes de empezar era que esto es como los aviones. Llega el vehículo de un viaje y automáticamente no se desmonta, pero sí que se revisa de arriba abajo. Exactamente, hay que revisarlos porque una avería por el extranjero, aparte del problema que conlleva no llegar con la mercancía, los retrasos, una avería en el extranjero es muy complicada y muy cara. Claro, y luego que las cubas también llevan unos productos, pues son productos alimenticios y que requieren lo que tú dices, una limpieza exhaustiva. Exactamente, sí, nosotros cuando eso tenemos en el lavadero, para vaporizar las cisternas, las vaporizamos, las desinfectamos y salen correctamente limpias por dentro y por fuera,
para sí, volver a cargar. Los vehículos que siempre nos interesa. Oye, pues este vehículo tal, son vehículos todos seminuevos, ¿no? Sí, son vehículos con una edad media, pues no sé qué decirle, 3 años. Los hay de 1 año, 2, 3, todos los años vamos comprando y renovando. Cuando llegan a los 5 años los cambiamos, lo que son las cabezas tractoras. Sí, lógico. Las cisternas aguantan más, son acero inoxidable, pero también se revisan cada poco de frenos y de todo. La más antigua puede tener ahora mismo 5 años, pero pasa igual que los vehículos, de 5 años para abajo. Hay cisternas que tienen ni 1 año. Sí, 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 sí. O sea que todos los años estamos renovando. Pues yo creo que eso es una actividad muy interesante. Quizás en algunos momentos estresante, porque... Sí. Yo cuando he entrado aquí, le he visto ahí, digo, uy, no sé yo cómo nos va a resultar hoy la entrevista. Si bastante, vamos a bastante. Hay días que empezamos a las 8 de la mañana y hay muchos días que de aquí salimos a las 10 de la noche. Fíjate. Bueno. Bueno, pues no te queremos entretener más, señores. Lactomol, yo creo que ha sido una entrevista muy interesante. Es un punto de referencia para un modelo de transporte que utilizamos todos los días, que consumimos lácteos, consumimos aceites, consumimos vinos, y ellos son los encargados de hacernos llegar el producto en las debidas condiciones. Sí, señor. Sí es. José Luis, muchas gracias por todo. A vosotros. Cuando nos vamos por la carretera de Benavente nos encontramos con unas pilas enormes en el pueblo de Benamariel dedicadas al mundo de la madera. Estamos en este momento con Pablo Barrientos. Pablo Barrientos Javares es el director comercial de todo este engranaje o todo este conglomerado que se llama Coterran Generación. Coterran Generación, que lleva funcionando con este tema dedicado al peles a la madera desde hace casi 10 años. Sí, ¿no? Hace casi, no llega, 8 años, 9 años ya vamos a funcionar. Hemos visto siempre que pasamos por aquí un montón de pilas de madera y eso todo tiene una explicación. Es unas maderas que están acumuladas para que se produzca el último secado, ¿no? El último secado, el secado natural que va a hacer el sol. Entonces lo tenemos un año entero en la campa. Para eso has visto todas las instalaciones, porque realmente lo que tenemos es para un año productivo de madera, ¿no? Uh-huh. Eso lo que vemos ahí es madera de pino de león. Eso es, madera de pino de león, porque hemos visto a lo largo de estos años de trabajo y de producción que es la mejor madera para producir pele. Cuanto a características, de cuanto a densidad y sobre todo poder calorífico, el pino que tenemos concentrado entre la Vega del Esla por un lado y el Órbigo por el otro, todo lo que es la zona de Boñar, Cistierna y hasta este lado de Puebla del Hillo, es un pino excepcional, un pino que tiene un crecimiento muy lento, con un poder calorífico muy grande y un peso específico elevado, ¿no? Sí. Entonces, hemos estado viendo en la campa que hay unos tronchones de corteza gordos, pino retorcido. Eso es. Y con un montón de anillos. Que es el que te va a decir que para un diámetro de 20 centímetros, a lo mejor el pobre pino ha tenido que crecer 20 o 25 años, ¿no? Sí, ha estado para crecer eso. Y entonces, además, está retorcido por las condiciones climáticas que tenemos en la zona y de suelo. Y le ha costado mucho crecer, no vale para otro fin a lo mejor de desenrollo, pero sí que para nosotros nos da unas características ideales desde el punto de vista de la calidad del pele, ¿no? Estupendo. Bueno, pues ese pino está ahí con un máximo de tiempo ahí en la campa secándose, de máximo un año, ¿no? Un año, sí, máximo un año. Y luego ya empezamos su proceso de transformación. Eso. Primeramente lo que hacéis es mondarlo, por llamarlo así claramente, ¿no? Eso es. Nosotros basamos todo el proceso en dos parámetros fundamentales: máxima calidad y homogeneidad. Ajá. Para dar al cliente esas dos características. Y la máxima calidad se la vamos a dar, por un lado, ese pino que hemos contado que viene de la montaña de León, y por otro lado la calidad también lo va a dar el proceso productivo de triturado y compactación de esa madera. Ajá. Para ello, para conseguir una muy buena calidad en el proceso, tenemos que eliminar todos los inertes que pueda tener la madera, las arenas, por ejemplo, ¿no? Tiene que ir libre, solo tiene que ser madera 100%, eliminando todos los elementos inertes.
Ahí interviene nuestro proceso. ¿Por qué? Porque nosotros somos una de las pocas fábricas que eliminamos la corteza del pino. Ajá. No porque no tenga buen poder calorífico, sino porque sería muy difícil quitar las arenas, los elementos inertes. Perfecto. Es verdad que perdemos una parte importante de características desde el punto de vista calóricas, pero nos aseguramos que cuando entre en la caldera no le va a hacer ningún daño y va a tener una quema escrupulosamente limpia y no le va a hacer ningún daño, ¿no? Pues, y luego la parte noble, por llamarlo así, del pino. La parte noble es la que vemos aquí, como ves ya, libre de corteza, de arena y de todo. Si haces así y al final lo tiras todo, ves que en la palma de la mano, que es donde no queda nada. Es donde podrías ver las arenas. Aquí ves que está completamente limpia. Solo tenemos madera, ¿no? Madera natural. Madera natural del pino de la montaña de León, sin corteza, sin arena, sin ninguna impureza. Y de aquí ya ahora al proceso. Ahora al proceso de la fabricación. Vamos al proceso. Bueno, aquí tenemos el producto terminado, pero para llegar aquí, desde donde lo hemos dejado antes, toda la molienda hecha, por todos los pasos que ha pasado, ¿cuál son? Eso es. Bueno, en el momento lo teníamos en la mano, allí donde vimos en la fábrica, ahí estaba entre un 32 y un 35% de humedad. Le metimos en el secadero, lo pasamos a un 6, a un 7% de humedad, lo metimos en otra molienda más gorda y después otra molienda más, hasta conseguir un tamaño casi como el de la harina. Una vez le tenemos en ese tamaño, lo metemos en las peletizadoras, que lo vamos a comprimir a un grado de densidad. Entonces, al comprimir la madera natural, se forma un barniz en la parte exterior, se forma un barniz en la parte exterior natural, propio de la lignina que tiene interiormente la madera, al romper la molécula. Al final, lo que conseguimos es Coterran Generación garantiza que unas calderas de máximas calidades consuman producto de máxima calidad. Aquí controles diarios. Hacemos controles diarios, vamos a pasar al laboratorio. Vamos al laboratorio. Control diario de humedades. Control diario de humedades, de la dureza del pele y la densidad. Ajá, es decir, el antes y el después. Y el después, eso es. Que también tenga las dimensiones de longitud y diámetro el pele. Y con eso es lo que tú nos has estado describiendo desde el principio. Calidad y homogeneidad. Desde tenemos que dar el mismo pele al cliente ahora mismo cuando nos lo demanda en noviembre que el que nos demanda en abril. Hay que conseguir que el pele vaya igual, porque las estufas y las termostufas y demás se regulan para unos parámetros y unas características. Entonces al cliente hay que darle siempre el mismo pele con las mismas características. Son los dos parámetros de calidad que nos van a definir. Estupendo, pues esto es garantía de calidad en todos los productos de Coterran Generación. Pablo, muchas gracias. Pues un placer. Nosotros continuamos el viaje. Bueno, pues de Valencia de Don Juan nos pasamos a Fresno de la Vega. Fresno de la Vega, que está nada separado por unas huertas, que es lo que va a haber en Fresno de la Vega. Estamos con Antonio. Antonio, alcalde desde hace más de 12 años, ¿no? Sí, sí, sí. Pero viviendo en esta casa, como se suele decir, un montón de tiempo, porque cuando no has estado en la posición has estado de concejal, cuando no, has estado mucho tiempo. Pues 20 años. 20 años aquí viviendo y sufriendo. Bueno, y supongo que también con alegrías, ¿no? Sí, hombre, más alegrías que sufrimientos. Bueno. Hay momentos para todo. Por supuesto que sí. Bueno, pues estamos en Fresno de la Vega, como decimos, y estamos aquí por muchos motivos. Este es un programa que hacemos un poquito donde se venía el asturiano a León. Y entonces hemos dicho que venía por Villamañán, Villa de Mor, Valencia de Don Juan y lógicamente Fresno de la Vega, que ha sido uno de los destinos más importantes para los asturianos, por muchos motivos, porque tenéis un río, porque tenéis una huerta y porque tenéis muchos sitios donde venir a disfrutar. Vale. Pero también venimos al Fresno de la Vega porque, pues porque dentro de 10 días es la Feria Grande. La Feria del Pimiento Morrón. La Feria del Pimiento Morrón, que es ya una tradición. ¿Cuántas ediciones? 36. 36 ediciones aquí recibiendo cada año más gente. Hemos llegado a contar no sé cuántísimos autobuses que vienen de Asturias, de León, de todas las partes, ¿no?
Pues sobre 100, 120, solo el domingo. Solo el domingo. El sábado también, ahora ya vienen muchísima gente el sábado también. Y el sábado no sé los que pueden venir también, pero muchos. Mm-hmm. Bueno, pues ahora hablaremos de la Feria del Pimiento, pero vamos a ponernos un poquito en situación. Fresno de la Vega tiene toda la tradición de toda la vida dedicado a la agricultura, pero ha sido la huerta de León. Sí. Es decir, siempre la tradición, ustedes muchos lo conocerán, la tradición de la Plaza de León es encontrar los hortelanos de Fresno de la Vega con sus productos. Van cambiando según la temporada, pero siempre hay alguien de Fresno de la Vega. Los camiones que van haciendo la autoventa por todos los pueblos de la provincia. Es impresionante. Es la huerta de León. La huerta de León, sí señor. Bueno, pues eso es una de las características de Fresno de la Vega. Pero Fresno de la Vega tiene más cosas también, ¿no? Tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas. Aparte de la hortaliza, pues bueno, pues un poco del turismo también, sobre todo en verano, con las piscinas. Claro. Y bueno, tiene su encanto. Sí. Yo creo que siempre desde el ayuntamiento habéis estado promoviendo pues un poquito que la gente venga no solamente al pimiento, sino que hay más cosas, ¿no? Hay un río fenómeno, ahí tenéis un montón de bares, de tiendas, de carnicerías que tenemos por aquí muy cerquita, las piscinas, como comentas, unas piscinas magníficas, sí, 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 que ya llevan un tiempo funcionando, y esto es una alternativa muy interesante para poder disfrutar de un fin de semana o de una semana entera, si es necesario. Sí, 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 bueno, los asturianos en el mes de julio y agosto hay muchísima gente que viene a pasar los meses de verano aquí a Fresno. Uh-huh. Bueno, y luego ya llega final de septiembre y ya es la tradición. En final de septiembre hay que venir a la Feria del Pimiento de Fresno de la Vega. Aquí estamos diciendo que viene mucha gente, siempre hay novedades, siempre hay la degustación que se monta ahí, la cantidad de puestos que se montan, pero este año yo sé que hay unas novedades muy importantes, ¿no? Sí, este año, aparte de lo que suele haber otros años, pues vienen periodistas y cocineros de Latinoamérica, de Argentina, Chile, Perú, de Canadá, y viene también la embajada de Uzbekistán. Anda. Con sus cocineros también. Entonces, este año va a haber bastante más, más movimiento. Bueno, pues eso es una gran oportunidad para poder enseñar a toda Sudamérica pues el producto vuestro y que ellos aporten sus conocimientos y den un giro un poco a la cocina, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Va a ser un gran escaparate. Sí, 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 va a ser un gran escaparate y un gran centro de aprendizaje. ¿Qué van a venir solamente a la feria o va a haber algunas jornadas paralelas? ¿Cómo va a funcionar? La Feria del Pimiento, visitarán Valencia de Don Juan, León, pero bueno, se centran más en la feria. Sí, la feria es la que va a ser el aglutinador de esa visita, pero luego van a hacer alguna actuación, supongo que habrá alguna charla también. Sí, sí, una demostración también de cocina de ellos aquí en la plaza. Ah. Y en la zona de las bodegas, que llamamos también, que sí. Hay varias bodegas que están muy bien habilitadas, uh-huh, con cocina y todo eso, y hacen dos demostraciones. Bien, y eso va a ser el sábado y el domingo, de el último fin de semana de este mes. De septiembre, sí. Bueno, pues ya saben, ustedes tienen una cita súper interesante. El último fin de semana de septiembre, la cita obligada del pimiento de Fresno de la Vega. Y durante todo el año también tiene una cita el venir aquí, ¿no? Por supuesto. Bueno, dinos un algo que no nos podemos perder de Fresno de la Vega fuera ya de la Feria del Pimiento. Aquí es un pueblo grande, extenso, sí, para venir a pasear y para venir a... Por supuesto, para hacer rutas así por la orilla del río, en bicicleta. Bueno, es un pueblo además tranquilo, que no hay grandes movimientos de gente, para poder disfrutar y relajarse. Es una buena alternativa para decir, aparco el coche ahí, me doy un paseo tranquilo, conozco un pueblo. Oye, hay también una residencia de ancianos desde hace unos años. Sí, desde el 2006 me parece que está funcionando. Que también, pues otro, no digo otro atractivo, ¿no?, pero también otro recurso que Fresno de la Vega pone pues al que necesite disponer de una plaza de este tipo, ¿no? Sí, además es una residencia bastante amplia, tiene 70 plazas más 15 de centro de día, entonces es una residencia bastante amplia. Sí, sí, con su movimiento y demás. Y además muy bien, con muy buenos servicios, y la verdad es que la gente que está ahí
Está muy encantada. Bueno, pues ya saben, tenemos aquí al lado del ayuntamiento la iglesia, tenemos un poquito de cultura, tenemos una buena zona de paseo, un montón de sitios. Yo creo que en cada puerta que podamos llamar podemos encontrar a alguien que nos venda el pimiento o la hortaliza de la temporada. En pocas casas habrá que no haya pimientos. Exacto. O sea que, dice, ¿dónde voy a rellenar la despensa? A Fresno. ¿Dónde? Pregunta en cualquier caso. Sí, sí, sí. Antonio, que ha sido un placer venir a verte y volveremos dentro de unos días, por lo menos dentro de unos días. Luego ya veremos cuántas veces más. Que no deje la gente de acudir, que están todos invitados. Señores, la invitación la tienen ya. Pues estamos delante del centro de operaciones de uno de los productores de Fresno de la Vega. De los tres que existen, la huerta de Fresno es pues uno de ellos. Venden producto fresco, que lo vemos aquí en esta explanada que está justo enfrente de la entrada del pueblo. Lo ponen todos sus puestos el día de la feria, el sábado y el domingo. Y luego tienen todo lo que es envasados. Vamos a conocer un poquito más la huerta de Fresno, pero todo lo que es el producto envasado. Está con nosotros Ángela Bodega, o estamos mejor dicho nosotros con ella, estamos en su sitio de referencia. La huerta de Fresno, que es una de las empresas que están envasando producto, pero no solamente pimiento es lo que envasáis, ¿no? Exactamente, partimos del pimiento, que es el producto más famoso de aquí, de la zona de Fresno de la Vega. Y bueno, con base al pimiento elaboramos muchísimas referencias, ¿no? Desde mermeladas de pimiento asado, tomate frito de mansilla, el pisto, la salsa leonesa, y luego, bueno, aquí vemos el producto asado. Ajá, este envasado. Es el producto estrella que dentro de unos días va a ser el punto de referencia de aquí de Fresno de la Vega, ¿no? Exactamente, a finales de septiembre se realiza aquí en Fresno de la Vega la Feria del Pimiento Morrón, el último fin de semana de septiembre, y bueno, pues es una fiesta ya de interés turístico provincial. Entonces, bueno, atrae a muchísima gente y nosotros daremos una pimentada aquí en la zona de la conservera. O sea que vosotros hacéis una pimentada particular a todo el cliente y toda la gente que quiera venir a conocer un poquito mejor la huerta, ¿no? Exactamente, exactamente. Dando a conocer el producto y todas las referencias y los nuevos productos que tenemos, como el picante, un picante de jalapeño natural. Miren, esto sí que es súper interesante. Este es un producto que habéis sacado hace muy poquito tiempo y que está teniendo un éxito formidable, ¿no? Eso es. El picante sale muy bien y le gusta a muchísima gente. Y además, un producto natural 100%, quiere decir que no lleva ningún aditivo raro, es todo producto de la huerta. Exactamente, ni el picante ni ninguna de las otras líneas de productos. Nosotros no usamos aditivos químicos, lo único que podemos añadir es zumo de limón, que es lo que mantiene y conserva el producto. Sí, sí, es el conservante natural, que es agua para su cocción, limón, aceite cuando lo requiere y nada más. Y nada más, y aparte de este picante, tenemos otro nuevo producto, que es el humus natural, que también está siendo todo un éxito. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nada, oye, la huerta de Fresno nos presenta una gama de productos, tanto en fresco que vais a tener ahí para la venta, producto envasado y producto cocinado ya, porque esta gama de plato cocinado es simplemente abrir, calentar y empezar a comer ya. Y eso, no necesita nada más. Fácil, rápido, sencillo y sano, ¿eh? Elaboramos desde garbanzos, con setas, hasta sopas para el invierno, sopas de verduras, sopas de legumbres. Y bueno, un nuevo producto también que hemos sacado ahora es los garbanzos con gambas. Exquisito. Rico. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nada. Tenemos en la huerta de Fresno nuestra referencia. ¿Aquí? O yo creo que en cualquier tienda de León podemos encontrar tu producto, ¿no? Exactamente, en cualquier tienda delicatessen, gourmet en León, en el Corte Inglés, en el Carrefour, y a través de nuestro WhatsApp o nuestra página web hacemos pedidos online también. Estupendo. Pues nada, ya saben ustedes, la huerta de Fresno, la referencia al buen comer. Hombre,
me habéis pillado trabajando en nuestro último proyecto. No sé si os puedo contar algo, pero bueno, os voy a dar una pequeña pista. Para acceder a todo lo que os tenemos preparado, solo vais a necesitar un teléfono o un ordenador como este y podréis acceder a todos los negocios de León en un solo clic. Si queréis saber más sobre lo que estamos preparando, os recomiendo seguir a León TV y a Tu Imagen en todas nuestras redes sociales. Pero no os digáis que yo os lo he dicho, ¿vale?